Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas hasta este momento a nivel nacional e internacional. Eddie Matos y un servidor Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, líder, muy bien. Un saludo a todos los que pueblan el planeta Tierra, desde Quisqueya la Bella. ¿Sabes que esta es la tierra más bella del mundo? Así es. ¿Saca qué día es hoy? Hoy es viernes. ¿Y qué es lo que hay hoy? Viernes. ¡Pah! Hoy es que va a jugar República Dominicana. Bueno, estamos invitos, 5-0. Tenemos que estar atentos, líder. Ojalá que pase como... Hoy, si ganamos hoy, pasamos a la semifinal. Sí, República Dominicana, como dijimos ayer, es respetado a nivel del mundo, porque a pesar de que somos un país pequeño y un país pobre, subdesarrollado, pero en béisbol somos desarrollados, somos grandes y respetados. Así es. ¿Sabes que tenemos para hoy el mandamiento? Pero lo vamos a dejar para último. Yo quiero decirte algo que tiene que ver con los vagos. ¿Tú sabes cuál es el colmo de un vago? Porque tú crees que todo lo vago es malo, lo de los vagos no es todo malo. ¿Tú sabes cuál es el colmo de un vago? Oye bien esto. Levantarse de madrugada para tener más tiempo sin hacer nada. Oye, la genialidad, se levanta temprano, pero con la intención de tener más tiempo sin hacer nada. Fíjate, en el día de ayer, una vez más, alegando el reclamo de que se le dé el 30% de los fondos de pensiones, el simpático Donald Trump, Pedro Botello, encabezó un desorden al frente del Congreso Nacional. Veamos una historia que nos preparó nuestro compañero Jonan González. Con bombas lacrimógenas fueron dispersadas decenas de personas de las inmediaciones del Congreso Nacional que reclaman que el Senado apruebe el proyecto de ley que ordena a las AFP entregar a sus afiliados el 30% de sus ahorros en el marco del estado de emergencia en el que vive el país. Con su objetivo de protestar frente al Congreso Nacional, los manifestantes lograron atravesar un primer cerco metálico que habían colocado los agentes policiales para mantener a los protestantes lejos de la infraestructura del poder legislativo. En respuesta a los gases lacrimógenos, los manifestantes lanzaron piedras a los agentes del orden y ocasionaron daños a varias ventanas del Senado de la República. El diputado reformista Pedro Botello, quien encabeza las protestas por el 30% de los fondos de pensiones, advirtió que esta manifestación es un preámbulo de lo que acontecerá el próximo 27 de febrero, cuando el presidente de la República, Luis Abinader, tenga que rendir cuentas en el Congreso Nacional. ¿Oíste, Luis Abinader? En ese sentido, hoy estamos mostrándole al presidente y a los senadores la antesala de lo que va a ocurrir aquí el 27 de febrero. Una poblada viene al Congreso Nacional de forma pacífica a pedirle al presidente que instruya a sus senadores. En la protesta participó el padre Rogelio Cruz, quien demandó que el gobierno escuche los reclamos de los trabajadores e inicie la entrega paulatina de los fondos de pensiones. Si han hecho y deshecho con la economía de este país, que vengan con el cuento de que no pueden hacer un proyecto, de que escuchen a esta gente y que se comience de manera procesual. Hay muchas maneras de resolver esta situación, porque estamos en medio de una pandemia. El proyecto de ley que permite que los trabajadores accedan a sus ahorros en las administradoras de fondos de pensiones fue aprobado por la Cámara de Diputados y remitido al Senado de la República, pero esta Cámara Legislativa no ha colocado en su agenda la iniciativa. Fue en el Capitolio. Un salvajismo. Lo que pasa en Estados Unidos se llama Capitolio, sí. Y aquí se le llama Congreso. Un salvajismo. ¿Eh? Un salvajismo. ¿Están replicando lo de Donald Trump? Oye, líder, ¿podemos llegar a eso? ¿Porque para qué? Si Pedro Botello, porque, oye, incluso ayer hablamos de eso, sí. Nosotros estamos de acuerdo con que la ley 87-01 debe ser modificada, porque entendemos que los grandes beneficios lo
obtienen las AFP y las ARS, y que es una ley concebida para el beneficio económico del sector financiero, básicamente, en detrimento de la gente, del contribuyente, y que debe haber una modificación para que haya un mejor servicio de salud y que cuando la gente se retire, perciba una pensión digna. Ahora, el reclamo del 30% eso es algo técnicamente insostenible. No, Pedro Botello sabe que no se lo van a aprobar y él tiene deseo de joder la paciencia porque aparentemente, como lamentablemente hay gente que está por un lado desesperada porque no está trabajando, hay otras personas que no tienen el conocimiento técnico, científico adecuado, y hay otros que sencillamente son ignorantes. Él abusa de ese nicho de personas para sacar beneficio político, pero de una manera muy degradante. Una manera totalmente indecente y arcaica. Yo espero que a Pedro Botello se le haga un juicio político y le quiten la curul, lo quiten de ahí. Personas así no merecen estar. Y yo quiero, si tú lo oyes hablando. Habla bien del tema. Tú dices que él es la víctima. Él y los que fueron a hacer el desorden son las grandes víctimas del sistema. Mire, digo con toda honestidad, lo que yo sé, Edmundo, que sea que se le haga el juicio político a Botello, o lo que sea, pero hay que buscarle un bajadero, una solución definitiva a esto, que ya eso quede en la historia de la República Dominicana. Naturalmente que él cita siempre el caso de Chile, Colombia, varios países que han dado un 10, han dado un 15, han dado un 20. Si se va a dar un 1, un 5, lo que se dé. Ahora, si no se va a dar, que no se dé. Pero ese tema hay que cerrarlo, ya miren por dónde vamos. Pero si a Botello no se le pone coto en esto y ese capítulo se cierra. Señores, si pasó eso en Estados Unidos, aquí puede pasar peor porque es un país sin instituciones. Mira qué es lo que pasa. Ahí es que está el problema de la ignorancia que la abusa. Mira, te diré lo siguiente. Ya en Estados Unidos han impreso billones y billones de dólares y no pasa nada. Ok, pero eso en Estados Unidos, la economía poderosa del mundo, la moneda internacional, la moneda del comercio internacional, otra estructura económica. El hecho de que Chile o Perú o cualquiera de los países haya dado un 5, un 10, un 15, pero no es la misma estructura económica. Esos países pueden hacer eso, nosotros no. Si nosotros hacemos eso de imprimir 175 mil millones de pesos, que tendría que imprimir el Banco Central y tendría que resolver una serie de problemas legales. Entonces, aquí hay inmediatamente una hiperinflación. Todo esos cuartos buscando artículos que no se han generado. Y buscando divisas que no hay. Para importar más artículos. Divisas que no hay. Pero aparte de eso, tú le quitas la capacidad al gobierno de manejar la crisis. De bueno, creo dinero, pero en la manera en que yo voy con un préstamo, algo programado desde el punto de vista macroeconómico. Si tú agarras así de golpe y porrazo y sueltas ese chelito, en estos días de inflación, la gente se está quejando, ¿verdad? Entonces, el agua, el pote de agua, ¿cuánto es que tú lo estás comprando? 90 pesos. Lo comprarás a 200 si hacen eso. La gente no entiende eso. Pero Botello sí lo entiende. Porque Botello se supone que lo entiende. Él no es bruto. Se supone que lo entiende. Métete a ver la entrevista que este tipo tiene. Pero él no le importa. Economista entrevistándole. ¿Tú te asombras? Pero a él no le importa eso. ¿Qué vamos a hacer? Pero si eso no tiene sentido, ¿por qué él lo hace? Porque parece que saca retribución política. Pero ya pasó porque la campaña. Porque toda esa gente le cree, le sigue. Él vendió eso. Y bueno. Bueno. Este jueves el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, dio a conocer los detalles del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz,
que buscaba facilidades a los que menos posibilidades económicas tienen para comprar una vivienda. Nuestra experta Yulisa Reyes completa esta historia. Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, explicó que uno de los principales propósitos del Plan Vivienda Feliz es que los dominicanos de menos ingresos puedan acceder a una casa y con ello reducir el déficit habitacional que arrastra el país. Son unas 62 mil viviendas y va a tener geográficamente un alcance nacional. Se van a desarrollar proyectos en todo el país y nuestra meta es lograr 62 mil viviendas en los 4 años. El proyecto consta de diferentes tipos de viviendas, las cuales se ajustan al presupuesto de cada interesado, según señaló el ingeniero Jaime González, presidente de la Asociación de Constructores de Viviendas. Que van a variar desde una habitación hasta 3 habitaciones, dependiendo de la capacidad que va a tener la familia de poder pagar ese préstamo, porque estamos hablando de darle la accesibilidad a préstamos a familias que hasta el momento nunca habían tenido ningún plan durante la vida republicana de nuestro país, habían tenido un plan que lo incluyera. El proceso de adquisición de las viviendas representará un incremento de préstamos hipotecarios, ya que las instituciones financieras contarán con clientes preseleccionados a través del Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, quienes recibirán un subsidio que le ayudará a calificar para esos préstamos. Vamos a tener 4 tramos, 4 niveles, y todos tendrán oportunidad de accesar a uno de esos niveles. De acuerdo a lo informado, cada proyecto contará con servicios básicos y centros comerciales, entre otras facilidades. PROMIPYME inició el plan Reactivación de las Pymes en Puerto Plata y Cabrera, donde comenzarán el proceso de préstamos de 2.500 millones que fueron aprobados para estos fines. Edwin de la Cruz tiene la historia. Así lo anunció el director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PROMIPYME, Porfirio Peralta, quien indicó que a partir de este viernes se harán las primeras colocaciones de préstamos procedentes de los 2.500 millones de pesos dispuestos por el presidente Luis Abinader. En el marco del programa de reactivación de las MIPYMES, anunciado recientemente por nuestro presidente Luis Abinader, para que iniciemos, y va a ser así, el día de mañana, la colocación de los 2.500 millones de pesos que anunció nuestro presidente Luis Abinader y que nos instruyó a iniciar inmediatamente. Peralta dijo que la iniciativa permitirá la creación de puestos de trabajo y la dinamización de la economía en los principales sectores del país. Convencido todo de que este sector es el eje central de desarrollo, de reactivación de la economía de nuestro país, tenemos un gran reto en nuestro gobierno del cambio, una enorme responsabilidad para ayudar que a este sector pueda reactivarse y comenzar a generar empleo y sostener los empleos en este momento. El monto de los préstamos va desde 300 mil pesos hasta 7 millones y la tasa de interés será de un 10 y un 6%. Las tasas preferenciales que estamos ofreciendo en este proyecto de reactivación de la MIPYME es un 10% para las empresas de servicio y comercio y un 6% de tasa anual para las pequeñas, micros y medianas industrias. Y por supuesto, quizá lo más importante, es un tiempo de gracia de 6 meses, solo pagando intereses en los préstamos. De su lado, el presidente y expresidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, CODOPYME, Luis Miura, e Isachar Burgos, respectivamente, al tiempo de saludar la iniciativa, destacaron cómo se está recuperando el sector que representan. Básicamente, ese es el plan que hemos venido estando desarrollado por orden del presidente y conjuntamente con PROMIPYME para ver a esos sectores que no están laborando ahora mismo, a quién se le puede suplir, o sea, a quién se le puede empezar a fabricar dentro del mismo estado como mayor comprador que tienen las pymes. Una tasa histórica que no la tiene aquí ningún sector
de banca formal, es decir, que es un verdadero apoyo, sobre todo para que la industria pueda hacer esa importante reconversión tecnológica, porque por ejemplo acá tenemos tanto la industria metalmecánica como la de la harina, la del mueble, altegráfica, los procesadores agroindustriales, la industria textil, con una gran obsolescencia en su maquinaria y equipo que disminuyen su productividad. El plan de rescate a las MIPYMES fue presentado por el presidente Luis Abinader en un encuentro con comerciantes e industriales en el Palacio Nacional, donde se informó el apoyo al sector con 2.500 millones de pesos con facilidades crediticias. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, don Edwin de la Cruz. El presidente y senador de la República, presidente del Consejo Nacional de Transporte, CONATRA, Antonio Marte, justificó los corredores de autobuses alegando que la onza es un barril sin fondo. Nuestra compañera Jennifer Peña tiene los detalles de esta información. El corredor de la Núñez de Cáceres ya no tiene las unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses transitando por esas calles, pues ya es privado. Antonio Marte, quien administra ese corredor, asegura en hoy mismo que con el funcionamiento de la onza es más la sal que el chivo. Es un barril sin fondo, un barril sin fondo, la onza, y no lo va a aguantar el Estado, y más en este momento. Un pasaje, de los pasajes más baratos del mundo, es el pasaje de aquí. ¿Tú sabes cuánto vale un pasaje en los Estados Unidos, en Brasil, Guatemala, o en cualquier país? 2 pesos con 50 centavos en dólares. Calcúlalo. Antonio Marte dijo que todos los usuarios del corredor de la Núñez de Cáceres pueden abordar los nuevos autobuses gratis durante un mes. Dice que la empresa que dirige el corredor tiene una gracia de un año para iniciar el pago al Estado Dominicano. Gracias, Jennifer. Mira, ese alegato de Antonio Marte. Muy fuerte. Es cierto. Muy fuerte. O sea, tiene que llegar el momento en que ciertos servicios sean sustentables financieramente. Así es. Ahora, lo que tiene que hacer el Estado es que, ya que hay una alianza público-privada, en este caso con los transportistas, donde está establecido que 9 corredores y quizás otros más, se va a hacer la misma negociación que se hizo con Antonio Marte para aplicar ese modelo de servicio de transporte. Ahora, ¿cuál es el tema? Si ustedes ven, van ahora al corredor de la Núñez de Cáceres, es un servicio de calidad en todos los sentidos. Lo que hay es que esperar que se mantenga ese servicio de calidad, incluso mucho mejor que el que estaba dando la onza. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, ok, lo asumió el sector privado, ok, pero las rutas son mías. Si te equivocas y de repente empiezas a bajar la calidad del servicio, si empiezas a abusar del ciudadano, si empiezas a incrementar el pasaje, si empiezas a cortar la ruta, si empiezas a maltratar al ciudadano, entonces el gobierno que le quite la ruta. Pero hasta el momento hay que decir que lo que se ve ahí es bueno. Ahora, tú tienes que saber algo, Edmundo. Este proyecto de esos corredores fue un proyecto de Leonel Fernández, pero como estaba diseñado, es como existe en casi todos los países desarrollados en Estados Unidos. Yo lo viví en Venezuela. ¿En qué consiste eso? Que si tú, como gente pobre, tomas el metro, tomas el teleférico, entonces son rutas alimentadoras para llevarte al metro y traerte. ¿Por qué? Porque en principio ningún metro en ninguna parte del mundo puede recorrer toda la megápolis. Imposible. En Nueva York hace más de 100 años que se empezó a construir el metro, no han dejado de construirlo ni un segundo, pero no han terminado. ¿Por qué? Porque las ciudades se van expandiendo, van creciendo. Porque el gobierno de Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía y creo que Luis Abinader le tienen miedo a esa gente que monopolizan el transporte, le tienen miedo. Y nunca pudieron poner las guaguas que se trajeron para ponerla como corredores alimentadores, nunca la pudieron aplicar. Y ahora han tenido que negociar con esa gente. Ojalá que se piense bien, porque todo está subiendo. Y con esa cuestión que se hizo, de 15 pesos la onza, llevarlo a 35, señores,
Hay gente que no lo pueden pagar. Entonces está bien, hay que pensar lo que dice el mundo, la modernización, que sí o qué, pero hay que pensar que esa gente del pueblo no pueden pagar eso. ¿Qué se va a hacer con esa gente? Bueno, lo que hay es que terminar de construir la otra parte del metro para que entonces esas guaguas sirvan de rutas alimentadoras y entonces tú compras un ticket en el cual tú podrás montarte en la guagua y también hacer el transfer al metro. Yo creo que esa es la solución. Volvieron a dispararse los precios de la carne de cerdo en la capital luego de un incremento aplicado por la Asociación Dominicana de Granjas Porcinas, que elevó el costo del kilogramo del cerdo vivo a 118 pesos. Veamos una historia de nuestra compañera Rosalba Escalante. Cuando se esperaba que el precio del cerdo bajara pasado diciembre, mes de mayor demanda y consumo de esta carne, el incremento en el precio del kilogramo en las granjas ha elevado su costo en los mercados. Tanto en el mercado de Villaconsuelo como en el de La Duarte, en el Distrito Nacional, el precio de la referida carne oscila entre los 95 y 120 pesos la libra, dependiendo el corte. Hemos tenido que subirlo más que diciembre, porque no bajan y todos los días nos lo suben 2 y 3 pesos todos los días. Entonces, queremos que haga algo pro consumidor y eso. Pues estamos demasiado forzados y también los clientes. Yo vendía 7 y 8 cerdos, ahora estoy vendiendo 3 y 4 nada más, y a veces 3. Aunque Adogranja atribuye el incremento a la carestía de los insumos para el alimento de los cerdos, los vendedores creen que se debe a una especulación por parte de los productores. Otros entienden que hay escasez. Tú dices que no hay cerdo, pero los mercados están llenos de cerdo todos los días. Oye, yo no entiendo por qué el cerdo, en estos tiempos ahora el cerdo no lo quería nadie. Después de que pasa diciembre, de enero para adelante, ¿quién quería cerdo? Nadie. Y ahora mira cómo está el cerdo, carísimo. El gobierno se ha descuidado mucho, porque tienen que meter importaciones, porque los productores de aquí son agiotistas. No hay nada, mira cómo se ve, es un chin de puerco que está entrando, está esto, ya tú sabes, en el suelo. El incremento registrado en el precio de la carne de cerdo ha disminuido el consumo en las familias dominicanas que hacen malabares para sobrevivir con unos ingresos que no le alcanzan para adquirir la canasta básica familiar, que cada día se hace más inalcanzable. El hígado antes uno lo compraba a 75 y ahora yo acabo de comprarlo a 1 y pico, a 95. Todo el hígado, que era lo más barato. Últimamente, cuando uno tiene que comprar una cantidad de carne de cerdo, y el precio que está, no se puede comprar últimamente. Uno compra, ha ido disminuyendo en la familia. Tanto los comerciantes como las amas de casa y cabezas de familias piden la intervención del gobierno para estabilizar el precio de la carne de cerdo. Gracias, Rosalba Escalante, nuestra reportera premium. El Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP alertó sobre las fluctuaciones de los precios mundiales de las materias primas y alimentos, que esta semana han alcanzado su nivel más alto en los últimos años, y los efectos que esto podría tener en la inflación y escasez de algunos productos. El principal gremio empresarial de República Dominicana llamó la atención sobre los cambios en los valores de productos como el petróleo, el gas natural, así como el maíz, la soya y otros cereales. Señaló que dicha situación genera, por tanto, los efectos prolongados de la pandemia, como por fenómenos climatológicos y variaciones en la demanda y suministro de países desarrollados. En adición a las interrupciones de la industria del transporte marítimo, como también el costo de los fletes. El presidente del CONE, Pedro Bracher, reconoció que el momento requiere la suma de voluntades para enfrentar los retos actuales como también los futuros. En ese sentido, Brache resaltó que el tema central de la agenda debe seguir siendo la situación sanitaria del COVID, sin embargo, evaluar en su dimensión la mitigación de los efectos económicos y sociales en el país. Por esta razón, dijo que desde el CONEP se monitoriza constantemente la situación en el país a la luz de los cambios en el resto de todo el planeta y se mostró optimista en torno a la capacidad de recuperación una vez más de las condiciones y cuando las condiciones lo permitan. Mira, Eddie. Hablamos de eso ayer, fuera de cámara. Todo movimiento económico, vuelvo,
con estructura económica. A veces beneficia a un país y perjudica a otro. Por ejemplo, el incremento del petróleo favorece a Venezuela, favorece a México, favorece a Brasil y a todos los países petroleros. El incremento de la soya, del maíz, favorece, por ejemplo, a Brasil, porque es gran productor de ese tipo. A Estados Unidos es gran productor de esa materia prima y perjudica a otros países como nosotros. El incremento del precio del oro nos favorece a nosotros. Ojalá nosotros que estuviese siempre alto. Ok, ¿qué pasa? Pero sin embargo, ahí están aumentando los precios de algunos productos, como es el aceite, como es el azúcar, como es, ¿cuál es el otro? Aceite, azúcar y el arroz. Que nosotros pudiéramos estar ahora aprovechando esos costos, ese aumento de los precios en el mercado internacional. Como, por ejemplo, lo aprovechamos en la época de Balaguer, el azúcar. ¿Tú recuerdas el azúcar y el café? Claro. Estaban altísimos. Entonces nosotros tuvimos una balanza comercial positiva, estábamos ricos. El problema de nosotros es que hemos destruido nuestra producción. Es que no le hemos dado seguimiento y no tenemos un modelo de producción avanzado, de punta, de vanguardia, industrializado. Si nosotros hubiésemos protegido adecuadamente nuestras industrias, ahora el café que se está incrementando, el aceite que se está incrementando, el arroz que se está incrementando, el azúcar que se está incrementando, pudiéramos estarlo colocándolo en el mercado a precios preferenciales buenos y entonces pudiéramos estar compensando los problemas que hay con el incremento de otras materias primas y pudiéramos tener además la entrada de dólares a través de la comercialización de productos transables sin la necesidad de estar tomando tantos dólares para poder mantener la estabilidad macroeconómica. Pero tú dices eso como si no existiesen las visitas sorpresas que se hicieron durante 8 años. ¿Pero dónde? Para resolver todos esos problemas. ¿Tú te estás burlando de mí? ¿Eh? ¿Te estás burlando de mí? ¿A ti se te olvidó eso? Pero ¿dónde está la industria dominicana? Pero tú no viste los numeritos que se presentaban todos los días. No, hombre, vamos con Jennifer Peña y el diccionario económico. Burguesía. Término que suele asociarse al marxismo y que se usa para descubrir a los propietarios de medios de producción o en términos capitalistas, las clases altas y media. Si bien este término puede emplearse en diversos rangos de matrices de la filosofía política, económica, social e historia, el término así como la clase social a la cual hace referencia ha variado con el tiempo desde su aparición a finales de la Edad Media.